A paso presuroso llegamos hasta el cuarto piso del hospital local preguntando por los gemelos de Cuncumén. El día anterior nos avisaron que estaban internos y en estado de cuidado, solo unos pocos días después de la visita a su hogar que realizamos la semana pasada, cuando la pequeña Bernarda no paraba de llorar porque estaba obstruida y con algo de fiebre. Este fin de semana, la mediática pareja de hermanitos de la localidad de Cuncumén presentó variados síntomas que llevaron a Patricia, la madre, a trasladarlos de emergencia hasta el consultorio rural a donde pertenecen. Sin embargo, el cuadro de ambos, sobre todo de gavino, se agravó y debieron ser trasladados de inmediato al hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Y la doctora Leyton me dijo que me lo iba a dejar hospitalizado porque estaban con un un pequeño cuadro de neumonía. Y, y ayer cuando llegué hablé con el doctor que me los ve y me dijo que estaba el niño con el virus incisial y ella también. Así que ahí estoy con ellos, esperando que se vayan sanitos nomás a la casa. La fragilidad de su existencia prematura no se condice con la fuerza que están demostrando para luchar contra el malvado virus incisial y la neumonía que los aqueja. Su madre confía en la pronta recuperación de ambos, ya que es su alma misma la que yace en esas cunitas. La niña está mucho mejor que el chiquitito. El chiquitito va, va un poquito más lento, pero va bien también avanzando en su enfermedad. Pero que salga bien él, sobre todo, porque es como más débil que la niña. Lo que ahora solicita Patricia para sus gemelos son pañales, pues la ayuda de ropa y leche le ha servido muchísimo, pero la muda no se hace esperar y es de suma urgencia colaborarle en estos momentos delicados en que más nos necesitan.